queridas familias, es un honor para mí poder acompañarles en esta mañana y compartir con ustedes información importante de salud que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida y, por supuesto, la de su familia. El día de hoy tenemos un tema interesante del cual usted tiene que estar muy pendiente y es acerca de síndrome de ovarios poliquísticos y conversaremos sobre este tema con la doctora Marta Montenegro, quien es ginecobstetra del Hospital Vivian Pelas. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, bienvenida. Espero que hayas tenido unas lindas vacaciones. Aquí unas excelentes vacaciones, doctora, sí. Hola, familia. Estoy tratando de explicar en palabras algunos temas que pudieran ayudarle a conocerlo mejor y prevenir complicaciones a lo largo de su vida. Doctora, me gustaría que podamos iniciar hablando un poquito sobre qué es un ovario poliquístico, de qué se trata cuando nos referimos a este término. Bueno, es una de las causas más frecuentes de consulta y se piensa que solamente afecta a mujeres jóvenes, pero vemos que tiene una gran repercusión a lo largo de toda la vida de la mujer en todas sus etapas. En la adolescencia, en la etapa reproductiva, en el embarazo, posmenopausia. Finalmente, el ovario poliquístico es un trastorno hormonal y del metabolismo que se caracteriza en una elevación de las hormonas masculinas que se llaman andrógenos, en este caso testosterona, y a un aumento de la resistencia a la insulina, que por lo cual hay una tendencia a la diabetes y generalmente ya hay un antecedente de familiares diabéticos. Y en el ultrasonido se encuentran unos hallazgos de unos pequeños quistes alrededor del ovario que forman como un rosario de quistes que se miran por el ultrasonido. Y estas tres cosas pues nos apoyan al diagnóstico de ovario poliquístico, que también puede tener otras manifestaciones y afectar la fertilidad, poner en riesgo a la paciente durante el embarazo por complicaciones del embarazo o muertos retenidos, diabetes y otros, y a lo largo y por el complejo de la interacción de los trastornos metabólicos pueden aumentar la mortalidad también en la etapa posmenopáusica por el aumento del riesgo cardiovascular. Doctora, ¿qué características puede presentar el síndrome de ovario poliquístico en el cuerpo de la mujer? Bueno, dependiendo de la etapa de la vida, puede ser que nosotros podamos como estar alerta si tenemos una niña que tiene obesidad prepuberal, o sea, antes que tenga sus desarrollos de características femeninas, esas niñas que son muy gorditas, pues habrá que ponerlas en cuidado, ponerlas en atención con el médico, en su dieta, en su alimentación. Pueden tener trastornos en la aparición de la primera regla, trastornos menstruales. Generalmente consultan por trastornos menstruales o pelo grasoso, caída del pelo. Esto está ligado a antecedentes de diabetes casi siempre. Si están embarazadas, puede estar en relación con aborto espontáneo por el aumento de la testosterona, si se embarazaron con aumento de la testosterona. También podemos tener acné, mayor tendencia a la enfermedad cardiovascular, y se nota clínicamente, dice ella, tengo una mancha detrás del cuello o tiene unas manchas en los pliegues del antebrazo. Eso se llama acantosis nigricans. Entonces, bueno, chequearse, está gordita. Puede ser que no estén con sobrepeso. Hay otras características también, pero eso es lo general. También pueden ser delgadas, pero su relación de la cintura a la cadera está diferente. Tienen aumento de la circunferencia abdominal, y le llaman cuerpos de manzana en vez de pera, o sea, son más redonditas en el centro que el cuerpo de la pera, pues que la mujer tipo ginecoide. Algo importante que me llama mucho la atención, doctora, es que también estamos hablando en este caso de adolescentes, ¿no? Generalmente se considera que los problemas que puede padecer la mujer se dan en edades adultas, pero ¿a qué edad específicamente puede comenzar a aparecer este problema del ovario poliquístico?
Bueno, como es problema congénito y consiste en la alteración de los mecanismos de la secreción inadecuada en el hipotálamo, ahí hay una diapositiva donde hay una señora ahí, una mujer con todos los órganos y sobre cómo se traduce, me gustaría que la pusiera en la diapositiva. Como es una alteración, exactamente, una alteración de todo el sistema hormonal que controla el ciclo de la mujer, cuando comienza el desarrollo de la mujer, comienzan a verse las alteraciones porque hay una maduración incompleta de la secreción de gonadotropinas que van a influenciar los ovarios y por lo tanto van a haber trastornos menstruales. Y también, si vemos nosotros en el ovario que se mira en ese cuadrito, normalmente una mujer tiene crecimiento del folículo y sale, se llena de un líquido, se rompe a mediados del ciclo y sale el óvulo. Eso se llama ovulación. Pero en las mujeres con ovario poliquístico generalmente hay trastornos de la ovulación y por efecto de la hormona masculina esos folículos no se llegan a desarrollar. Y en vez de tener ese proceso de ruptura y colapso, se quedan con el líquido adentro y no se rompe. Y eso es cada mes. Y entonces viene el otro mes y tiene otro que no reventó, viene el otro mes y así se van formando las series de bolitas de líquido por folículos que no ovularon. Y entonces esto da la imagen en el ultrasonido como un ovario, como que si fuera un rosario de bolitas de líquido alrededor. Entonces, esto que se traduce en que no hay ovulación, puede haber trastornos menstruales, que es la manifestación en la adolescente. Ahora, cuando ya comienzan a elevarse las hormonas de testosterona, ¿qué te da eso? Te da pelo grasoso, acné, lo que se llama seborrea, pues pelo grasoso, caída del pelo, y puede haber también un traslape de aumento de la insulina también, y todo eso te lleva a algo que se llama síndrome metabólico más adelante, que aparte va desarrollándose un problema que se conjuga el aumento del colesterol, de los triglicéridos, el sobrepeso, a la hipertensión, la diabetes, el aumento de resistencia a la insulina. Entonces todo eso te va haciendo como una bomba que va, una bombita de tiempo que si no la ves en su momento puede darte serios problemas. Si una mujer no ovula, se le crece el endometrio. Y si no ovula, no produce la progesterona que le descame ese endometrio. ¿Y qué pasa? El endometrio crece y a lo largo de la vida puede llegar a desarrollar un cáncer de endometrio. Por eso es bueno explicar a tiempo, desde que están jóvenes, para poder tener objetivos de tratamiento según la etapa. Ahí en la etapa, si por ejemplo una joven que no ha tenido relaciones no necesita anticonceptivos y podemos regularle los ciclos para controlarle su endometrio y disminuirle la LH, que es una hormona que estimula la testosterona. Entonces podemos darle progesterona en la segunda parte del ciclo, que mantenga ejercicio, que haga una dieta con menos carbohidratos y menos grasa, y así puede mantenerse a lo largo de su vida y prevenir otras cosas o corregir en el camino, porque estas cosas a veces se corrigen espontáneamente cuando se mantiene el control de las hormonas. Vamos a hacer una pausa comercial y para la gente que nos está viendo en casa, si esas mujeres se han identificado con alguna de las características que la doctora ha mencionado en esta mañana, ya sea menstruación irregular, acné incontrolable y otras que ya nos ha comentado la doctora Marta Montenegro, recuerde que tenemos líneas abiertas para que usted pueda realizar todas esas consultas que tenga respecto al tema. Ya volvemos. Regresamos a su segmento Salud para Todos para seguir hablando sobre ovarios poliquísticos. Recuerde que tenemos números abiertos para que usted pueda realizar sus llamadas en vivo y directo. Y la doctora Marta Montenegro, quien es ginecobstetra del Hospital Vivian Pelas,
está más que lista para responder cada una de esas preguntas que ustedes tengan respecto al tema. Doctora Montenegro, nuevamente muchas gracias por brindarnos su tiempo y su espacio para conversar con nosotros en esta mañana. Me gustaría preguntarle a esta hora un poco más acerca del examen. ¿Cómo se logra detectar síndrome de ovario poliquístico en la mujer? Bueno, el examen físico, su peso, su talla, su índice de masa corporal, que es la relación del peso y de la talla, su cintura, que es importante porque la cintura de más de 80 centímetros aumenta el riesgo para enfermedad cardiovascular. Vemos cómo es su piel, si es grasosa, vemos su vello, si tiene exceso de vello, bigotitos alrededor de las mamas, si tiene vellos en la distribución, en el abdomen de ese vello, porque normalmente en la mujer la distribución del vello púbico es en forma de triángulo y en el hombre es en forma de rombo. Entonces, pero como aquí hay un aumento de la hormona masculina, puede haber en la mujer puede haber una alteración de esa forma de distribución del vello y tomar una forma masculina como en forma de rombo. También podemos observar en el pliegue de la piel, teníamos unas láminas ahí para demostrar, ¿verdad? Hay un aumento detrás del cuello de la pigmentación. Es como dicen aquí, parece que tuviera curtido. Así se mira, pero esa pigmentación es por el aumento de la insulina circulante, por resistencia a la insulina, tanto en el cuello como en los brazos, en el pliegue del brazo con el antebrazo. Y esto, cuando la paciente normaliza sus cifras de insulina por tratamiento, eso desaparece. Entonces, es como varias cosas pues, que tenemos que ver físicamente pues, en la paciente. No precisamente tiene que estar con sobrepeso. Hay mujeres que son delgadas, pero también le observamos como aumento de aquí de los vellitos. Y si no, le preguntamos si se los quita, pues cuando tiene otras características cuando hacemos el examen físico. En el caso también, doctora, del ultrasonido, ¿qué tan importante es y qué es lo que se busca con este ultrasonido que se realiza a las mujeres? Bueno, el ultrasonido quizás es de las formas en que más se da cuenta el paciente, porque a veces piensa que tiene un acné por otra causa y va donde el dermatólogo, puede pensar otros síntomas asociados con otras cosas, pero cuando ya tiene el ultrasonido, ahí se mira la presencia de esos folículos que no desarrollaron y se miran en la imagen, que tenemos por ahí una imagen también, la forma de esas bolitas que no se desarrollaron como folículos que se reventaron y quedaron estancados un mes, otro mes, y se formando otro mes, hasta que forma como unos pequeños microquistes que hacen que aumente el volumen del ovario. Entonces tenemos aumento del volumen total del ovario, tenemos la presencia de microquistes que están en la superficie y también la parte interna del ovario se mira más intenso el color, más, como más blanco. Eso quiere decir que el estroma está aumentado. Entonces esos son los hallazgos de ovario poliquístico que nosotros vamos a encontrar por ultrasonido. En el caso también de la adolescencia, doctora, ¿hay algún otro método que se pueda utilizar o son exactamente los mismos métodos que se utilizan tanto en mujeres adultas como en adolescentes? Depende de qué es lo que quiera y depende de cómo esté su cuerpo. Entonces tenemos que ver si tiene aumentos en la hormona testosterona, vamos a dar una sustancia que le disminuye la testosterona. Si tiene vida sexual, vamos a usar un anticonceptivo que tenga una sustancia que disminuya la testosterona. Aparte de los anticonceptivos, también vamos a tratar de usar sensibilizantes de la insulina. Y dependiendo del grado de resistencia a la insulina, porque para eso hay test que uno hace de glucosa, hemoglobina glicosilada, insulina en ayuna y después de una carga de glucosa, y si la insulina poscarga está aumentada, hablamos que hay resistencia a la insulina. Y dependiendo de qué grado es la resistencia a la insulina, va a ser solamente dieta más ejercicio, o podemos ayudar con otras cosas que disminuyan la sustancia, la resistencia a la insulina, la canela, cápsulas de canela, té de canela, o
metformina, el uso de metformina asociado también a los anticonceptivos para disminuir la testosterona. Entonces es como dependiendo de qué es lo que quiere y de cuál es la situación, así va a ser el tratamiento. Pero siempre tiene la paciente que estar bien educada en una comer como diabético, con un control de sus carbohidratos para disminuir la resistencia a la insulina, y también la insulina sube la testosterona, o sea, al controlar la insulina también disminuye la testosterona. Fónica, vamos a darle paso. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Está en Salud para Todos. Gracias por llamar. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Hola, buenos días. A nuestra amiga televidente, que le baje un poquito a su televisor y nos comuniquemos a través del teléfono para que pueda hacer mayor efectividad su llamada en esta mañana. Ahora sí, hola, buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, una consulta. Fíjese que yo tengo un problema. Tengo como inflamada la parte del vientre y a veces me dan muchos hincones. La parte de la menstruación para mí es bastante horrible porque siempre los cólicos los mantengo prácticamente todo el mes y me dan muchos dolores, hincones, y he notado que tengo una inflamación en la parte de los ovarios, en las esquinitas así, y la verdad pues me preocupa un poco. No sé qué me podría recomendar la doctora. Excelente. Por ahí teníamos esa pregunta de la paciente que nos acaba de llamar en este momento. Si son varias, podemos. Pero ahí un ultrasonido nos ayudaría, también un examen y un cultivo vaginal, porque hay varias cosas que se asocian con el dolor pélvico. Puede ser una enfermedad que se llama endometriosis, que tenga unos quistes como con endometrio adentro del ovario, y eso cuando se acerca la menstruación se aumentan, porque también es como que si tuviera una menstruación dentro de los ovarios, eso es como una endometriosis ovárica. Pudiera ser una inflamación pélvica. Casi siempre cuando hay una inflamación por enfermedad inflamatoria pélvica, puede haber secreciones anormales. Por eso es importante hacer un cultivo vaginal para dar tratamiento, porque el tratamiento puede ser diferente. Puede ser o un tratamiento por un problema de endometriosis, por un quiste de ovario o por una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces el caso va orientado en varias líneas y entonces hay que hacer su ultrasonido, un examen de sangre, biometría hemática y un cultivo vaginal. Doctora, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría consultarle si hay manera de poder evitar el síndrome de ovario poliquístico y cuáles serían sus recomendaciones para todas aquellas mujeres que nos están viendo en casa. Sí. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una entidad asociada a un trastorno genético. Entonces puede ser que de cualquier manera que la genética, pero podés cambiar la expresión de esos genes. Es decir, si desde pequeña comienzas con un hábito saludable, hacer ejercicio, limitar tu comida de dulces y de grasas y estar pendiente del control de los ciclos menstruales, ver los síntomas que puedan asociarse con problemas de aumento de testosterona o resistencia a la insulina, chequearte el azúcar, usar tus ultrasonidos periódicos, puedes llevar un control y puedes tener una vida reproductiva maravillosa. Sin embargo, si tienes problemas de infertilidad, en esos casos se da inductores de la ovulación, o sea que no es que la paciente no va a poder tener hijos, se puede ayudar con inductores de la ovulación. Y pero una vez que uno decide embarazarse, tiene que estar nítido tu testosterona y tu insulina durante el embarazo, porque si no se asocian a pérdidas del embarazo. Si ya estás embarazada, pues hay que cuidarse en su alimentación, porque puedes desarrollar preeclampsia y diabetes gestacional si no te cuidas tu alimentación, tu aumento de peso y tu presión. Y si este cuidado es a lo largo de la vida, cuando ya sea mayor, va a tener menos riesgo de enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en la mujer. O sea que el ovario es global y la prevención es desde chiquita.
Excelente, doctora. Quiero agradecerle en esta mañana por haber compartido con nosotros y, por supuesto, ya esperando que sea el próximo lunes para seguir con temas importantes para todas las familias nicaragüenses. De esta manera yo me despido, nos despedimos de cada Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, agradecidos con ustedes por estar pendiente de cada una de las ediciones de Voz TV, así que continúe con más de la programación.